Són una tortura aquestes cridades, perquè és vera que te poden arribar a cridar 20 vegades en el dia, des de qualsevol lloc, des de qualsevol comunitat autònoma, pues prefixa, això ho veiem, des de telèfons mòbils, basta dir-los que no te tornin a cridar i te segueixen cridant. Bé, Pablo Maza, advocat expert en noves tecnologies. Això és un assetjament, clar. Totalmente. Això és legal. Ahora mismo no lo es. De hecho, tenemos la Ley General de Telecomunicaciones que lo prohibió en 2022, en 2023, pero las empresas sabemos que no lo están cumpliendo y de hecho va creciendo, o sea, va creciendo. Y conforme veamos las tecnologías ¿Y de qué se avanzar, puede una ya y si no se cumple? Que nos lo digan los que mandan aquí en este país, pero sí que es verdad que aquí el consumidor está muy desprotegido y ya no solamente el consumidor, sino los profesionales mismos. I si nosaltres rebem 20 cridades cada dia, que no és legal que les mos faguin sense el nostre consentiment, tenim qualque manera de denunciar-ho, emparant-nos en que la llei no ho permet? Sí, yo aquí tendría en cuenta cómo podemos denunciarlo y cómo podemos protegerlo, porque al final hay que ser activos. Denunciarlo, evidentemente, grabar los registros de llamadas, es decir, tomar prueba, grabar las propias llamadas, en este caso denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos, que es quien realmente va a sancionar. ¿Qué pasa? En este caso se dice que se sancionará hasta 100.000 euros por sanción. Pero bueno, sabemos que al final es un engorro para el propio usuario que lo que quiere es paz, tranquilidad, no meterse en procedimientos burocráticos. ¿No nos pueden proteger? Realmente no tienen res per fer. Bueno, como hemos visto, la mejor protección es activar el bloqueo de llamadas de spam. Directamente todos los teléfonos cada vez lo tienen más fácil. En la propia aplicación de llamadas bloqueamos las llamadas de desconocidos. Y bueno, la verdad es que denunciar sí es muy abusivo. Existía esa famosa lista Robinson, que tú estabas en una lista no te podían cridar. Pero yo ahí estoy. Y yo rep tantas cridades o más que cuando ahí estaba. Ahí está. Eso es realidad, ¿eh? Tenemos el problema de que, igual que se habla, siempre muchas empresas tienen filtraciones de datos porque se les ha hackeado y demás, entonces al final no tenemos una protección ni una privacidad. ¿Y a cualquier forma, porque se deia que es importante también saber cómo contestar? Si deim sí, ¿eso significaba que... ¿Cómo era esta recomendación? Es decir, hay gente que está muy acostumbrada a decir sí, dígame, claro. ¿Te podrían haber hecho alguna pregunta? Realmente se puede decir que no hagamos una respuesta afirmativa por si luego pudieran utilizar nuestra voz para algo. Lo correcto sería dígame y pedir que se identifiquen y en cualquier caso sabemos que te van a decir no es una llamada comercial, es para informarle, te intentan generar esa necesidad, ese problema. Entonces... I no se cansen mai de cridar-nos, perquè jo me criden 20 vegades, no agafes telèfon, però és vera que moltes vegades no ho agafes pensant que serà una cridada d'aquestes i t'està criant una persona que potser no tens enregistrada i t'interessa claro, contestar. Te está llamando el propio mensajero, el que te entrega claro. Amazon o cualquier marca. També lo sap que m'han telefonat. Què ens ha passat? Per la meva companyia de telèfons, diguem-me, i vostè que paga de factura? I dic, ¿verdad? Ho sabràs tu? I això que deien, Xisco, no se cansan. Pues el problema és que no se cansaran perquè seran màquines. És a dir, una màquina de veu quasi humana pot fer cridades 24 hores al dia i no se cansen. I tu has telefonat amb un altre número diferent. No sé com vosaltres ho fan, no sé com... I ja no són humans, són veus clonades. I esto es lo que dice... Cuando yo, por casualidad, cojo una llamada que no está identificada o bloqueada, y cuando oigo que hay este milisegundo de espera, porque dices, ah, hay una que lo ha cogido, y acuerdo, ya no es... Que és l'única protecció que tens. I no dir sí, molt important. No, perquè te poden, és el que demanava abans, te poden gravar aquest sí i pot servir com un consentiment que tu tens en aquest cridat. Però tu decías, perdona, tu decías gravar nosotros como una de las medidas, però no és il·legal gravar sin consentimiento una llamada. Cualquier persona puede grabar una conversación en la que esté participando. Lo que es ilegal es, por ejemplo, yo grabar una conversación en la que no estoy. Si aquí dejo el teléfono y me voy, no podría luego utilizar esa prueba, no sería válida. I quin sentit tenen aquestes telefonades que te fan? Dins d'aquest grup de telefonades que te fan no desitjades, però que no te diuen res, ni te contesten, ni te xerren, ni res. En moltes ocasions... porque a lo mejor se ha filtrado el teléfono y es confirmar que hay alguien que va a recibir esa llamada y si puede ser un particular o una empresa, por ejemplo. Y ya a través de ahí, pues saber que ese teléfono por lo menos recibe llamadas, que está operativo. Sí, yo muchas veces recibo mensajes en mi contestador vacíos. Se ve que las empresas también reciben dinero por efectuar una llamada y el sistema ya no dice... Ha comunicado. ...cogido el teléfono o era el contestador. Y... entonces hay varias llamadas, ¿no? Y además... realment que el tema de la llei, sí. Però clar, pot ser que aquestes empreses ni siquiera estiguin a la Unió Europea. Pot ser que estiguin a la Índia
te xerren en castellà, però pot ser que sigui una màquina que sap mitjà en castellà. D'on són? Algun ha sortit això de Senegal, d'Egipte, d'Àfrica... El problema que tenemos actualmente es que con la filtración de datos de usuarios que hay, perfectamente hay empresas que están registrando números de teléfono a nombres de particulares, por lo tanto no se detecta. Claro. ¿Qué se podría hacer? Pues que la ley obligara a las teleoperadoras, a Telefónica, a Vodafone, etcétera, a que cuando detectaran que ciertos números llaman constantemente, se les bloqueara. Es decir, siempre esperamos que el usuario se queje, el consumidor se defienda. Sí, sí. ¿Por qué no consideramos el acoso telefónico a partir de ciertas llamadas ya un delito? Y que no tengamos que estar siempre persiguiendo y defendernos. Sí, sí. Hauria de ser. Quin és el top d'empreses que te molesten més? És a dir, telefonia i elèctriques, no? Les elèctriques, que és la que más compiten por precio, el gas y las aseguradoras también, siempre. Sí, sí. Ya tema de salud. Telefonías. Sí, sí. Es una locura. Es una locura. Todo lo que es competir por el volumen de mercado y... Clar, jo, lo que més m'estranya és que, clar, és una activitat il·legal, però diuen el nom de la seva empresa abiertament. És a dir, a mi lo diré perquè me crien, per exemple, de Vodafone, no? O de Yoigo, que són client d'una d'aquestes. Vull dir, però escolta, m'estàs dient el nom de la teva empresa i és il·legal que diguis això. Si manca, a mi m'han fet... Clarament és perquè no se persegueix. No, pues es impune. Pensaban que no, que queda impune. Claro, ahí de alguna manera ellos intentan justificar el interés legítimo. Oye, como usted es cliente, pues entonces le vamos a hacer una mejor oferta. Pero claro, yo no tengo consentimiento expreso para recibir una oferta de telefonía. Pero claro, como usted está con Vodafone, le vamos a mejorar el precio. Y ya entras y de cierta manera ya sería complicado decir si no te has interesado o no en recibir. Pero si te telefonen fins a pesar per la teva compañía... Dius, quan t'he de dir el que factures, si tu ho sabràs, això és algú que no és la meva companyia, és algú que s'està fent passar per la meva companyia. Hemos llegado a un punto en el que tú cada vez que le das ok a algo estás dando 5 checks en los que permites todo tipo de llamadas. Sabeu quina és la conclusió més trista de tot això? Que mos hi poden tirar hores i hores i hores perquè mos agafin el telèfon quan mos interessa a nosaltres, quan mos interessa a nosaltres, sigui per demanar una companyia, per cridar-te la companyia. Si tu vols un contracte, si tu vols cridar la teva companyia de telèfon perquè t'arregli qualsevol avaria, qualsevol gestió de qualsevol cosa, no t'agafen mai. No, estan ocupats en cridades. 20 minuts, però després, s'assetjament d'això, és molt paradoxal, però és així. I no tiene freno, porque seamos realistas, las personas mayores, cuando esperas esa cita del médico que te tienen que llamar, estamos muy indefensos ahí. Sí. I de Pablo Maza, moltes gràcies per haver estat aquí, per haver-nos dit el que ja sabíem i, desgraciadament, no haver-nos donat massa solucions d'entrada. Hem d'esperar que aquesta llei, que existeix, la qual no mos poden molestar, sigui efectiva, que hi hagi mecanismes perquè pugui ser efectiva. Gràcies, Pablo. Un plaer. I ara, Mona,